Adelante. Aquí tenemos lo que es la sala de las nuevas poblaciones, el ámbito que hace referencia a la fundación de nuestro municipio, de La Carolina, como nueva población, como capital de las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía. ¿En qué año se funda La Carolina? 1767. Eso, en 1767. El 5 de julio se pone el pistoletazo de salida con la proclamación del fuero. Yo soñaba con hacer de las colonias no solo los pueblos más bonitos de la tierra, sino el modelo con el que mejorasen todos los pueblos de España. Nuevas poblaciones que alumbrarían una nueva sociedad, un mundo iluminado por la razón. Luz que irradiase al hombre, sacándole de sus miedos, de la servidumbre, de las viejas creencias religiosas. Iluminados, locos, románticos, buscadores de quimeras, ventepatrias, afrancesados, hasta herejes nos llamaron. ¿Qué era considerado el hereje? El hereje, o sea que cuando tú preguntabas, oye, ¿y dónde está la tumba de Pablo Lavide? Nadie sabía nada. Y de pronto alguien decía, uy, ese será el hereje. La familia de los marqueses de San Miguel de la Vega. Y estos marqueses son los primos de don Pablo de Olavide que le van a acoger durante el lustro que vive en Baeza, desde 1798 a 1803. Estas eran las dependencias que llegan hasta el final de la calle. Hay dos blasones. Esto es auténticamente un privilegio, testamento de don Antonio de Olavide Jáuregui, un vecino de esta ciudad. Es uno de los que tenemos, porque también tenemos el de Isabel de los Ríos, varios de Pablo y el de Tomás Arellano, que para mí es el más importante por cuanto menciona a su primo una cantidad de veces exagerada. Marina, aquí, de una manera verbal, las mujeres mayores de la época que habían sido vecinas de esa casa de Tomás Arellano cuentan dos cosas. Primero, que su herencia en muebles fue muy comprometida hasta después de la muerte del intendente. Eso sí se sabe aquí de manera verbal por los vecinos que vivieron. Se fue disgregando el legado. Pero sí confirman todo el patrimonio que tenía esta familia. Bueno, si podemos reconstruir qué pudo pasar con la biblioteca, qué pudo pasar con el mobiliario, qué pudo pasar, pues algo queda.
La calle Pablo de Olavide sigue siendo una calle chiquitísima, perdida en el centro, sin ninguna significación. Pero todavía, fíjate, en muchas manzanas del centro sigue estando los rótulos, manzana 3, calle 4, y el primer plano de la ciudad es el plano que manda hacer Olavide, y es el primero que se tiene de la ciudad. Tantas cosas, es el primero que piensa en la ciudad como ciudad. Es el que empieza a desecar cosas, a planificar el río, a montar baños públicos. Bueno, esta es una ciudad muy conflictuada con su propio pasado. Ha tomado algunas cosas y otras las ha escondido. Hace 20 años, cuando esta universidad empezó a andar, hablar de Olavide era hablar de un personaje desconocido que poco a poco se ha ido poniendo en valor. La universidad en realidad es un homenaje a los hombres y las mujeres de toda esta generación de ilustrados, una generación atípica y extraña en la historia española y también en la historia americana. Por ejemplo, acabamos de pasar el edificio Goya, hemos dejado a Florida Blanca, Malaspina, bueno, toda una generación formidable, única. Es un grupo realmente interesante, del cual Olavide es el personaje que les da cobijo en el sentido generacional, ¿no? Ese personaje híbrido, medio americano, medio español, medio europeo, medio todo, que yo creo que es un compendio de lo que significó esa generación, verdaderamente importantísima en la historia de España, en la historia de Europa y en la historia también de América Latina. Para los universitarios, Pablo de Olavide, quizás su factor más interesante es que es el primero que se plantea hacer la reforma de la universidad. Es decir, de una universidad basada fundamentalmente en las cátedras de teología, Olavide propone que se va a estudiar derecho y se van a abrir carreras de ciencias. Eso es todo una novedad aplastante, donde va a colocar al hombre en el centro del conocimiento. La Ilustración es un movimiento de carácter intelectual que se apodera y se difunde por Europa a lo largo del siglo XVIII. Incluso va más allá porque traspasa el océano y también se difunde en las regiones ultramarinas, ¿no? En el Imperio Español, por ejemplo. Las ideas son el predominio, por ejemplo, de la razón por encima de la tradición, nuevas ideas de secularización, de laicización con la cual no se contaba. Es un movimiento progresista, un movimiento que trata de hacer avanzar a la sociedad hacia caminos, pues, en el terreno económico de mayor prosperidad, de mayor bienestar, en el terreno social de mayor movilidad social, en el terreno político de mayor libertad dentro de los límites del absolutismo. Había hambre, miseria. Tened en cuenta que en época de malas cosechas podía subir los precios del trigo, los precios del grano podían subir un 400%. Empezó a faltar población entre las guerras, la hambre, la epidemia. Llega un momento que Carlos III se da cuenta de que tiene muy poca gente en España, tiene menos población, la mitad menos de población que, por ejemplo, que Francia, lo cual supone también un problema, porque no tiene gente para trabajar el campo, no tiene gente para nutrir los cuerpos de ejército, estamos a tener en cuenta que estamos en época de grandes guerras, asediados, necesitamos mandar gente a América para defender también las colonias americanas. Pues esa situación es la que van a intentar la gente del siglo XVIII solucionar. Y la van a solucionar porque además tienen nuevas herramientas que le aporta el siglo de las luces, que es los conocimientos. La Ilustración, el símil que se ha hecho con la Ilustración es que viene de que el conocimiento arroja luz sobre las cosas. ¿Cómo se soluciona un estado el crecimiento de la población rápidamente? Venga, a ver. Rápidamente. Con inmigrantes. Con inmigrantes. Por eso se trajeron los más de 8.000 colonos centroeuropeos. Los términos de la contrata están bastante claros. Señor Turrigel, usted se ofrece a reclutar a 6.000 nuevos colonos centroeuropeos a razón de 326 reales por cabeza, ¿es correcta la cantidad?
correcta o no, esa será. Estoy de acuerdo. Los colonos partirán desde Ceuta hasta las Islas Canarias. Sí, no irán a las Canarias. ¿Van a ir directos al Nuevo Mundo? Es una distancia considerable. El destino de los colonos no es el Nuevo Mundo. No le comprendo, señor. ¿Cuál es el destino? España. Sino la rotunda realidad de miles de personas que en este escenario. Todo esto son los descendientes, vamos, los antepasados nuestros. Vienen, me lo saca mi prima, porque mi prima tiene por dos sitios, por los dos lados era colona, ¿no? Ah, por parte de madre, que era hermana de su madre, era hermana de la mía, y por parte de padre también era colona. Y veo aquí apellidos como Avi. Sí, Avi, mi madre era Avi Ibar. Fetch. Sí, Min también. Neff, también. Nef. Tiene muchísimos antepasados alemanes. Empezamos por Juan Avi y Catalina Fetcher, que debe de ser Fetcher, porque sí, los apellidos cambiaban también, ¿sabes? Al pasarlo al castellano, después con el tiempo iban cambiando. Mi bisabuela era Seiler Weissenecker. ¡Oh, qué interesante! Seiler Weissenecker. Ella es Filter, ¿no? Y esta es Anne. Tanto Filter como Anne, como Ebles, como Dubizón, como Deli, son apellidos que están muy implantados aquí en Cañada Rozal. O sea, que hay mucha gente como ella que llevan, y como se puede comprobar, los rasgos también. A mí desde pequeño me decían que yo era alemán. Eso era algo muy difícil de entender para alguien que sabe que es español y que no tiene, o que cree no tener ningún tipo de conexión con otro país que no sea España. La Carlota tiene la peculiaridad de conservar quizá el mayor número de apellidos extranjeros, en torno a unos 40, gran parte de ellos en peligro de extinción. Entre apellidos de origen francés tiene Bernier, sería Bernier, Galiot, se pronuncia Galiot, los apellidos se han hispanizado todos, de origen alemán, por ejemplo, el mío, Hammer, Herzog, un apellido alemán, Lingenfelder, a día de hoy se dice Legenfer, hay muchísimas modificaciones. Las nuevas poblaciones tienen un origen algo peculiar, porque aunque hubiera habido distintas ideas y propuestas para establecer colonias, realmente nunca había cuajado ninguna de esas propuestas. Pero se dio la casualidad de que un militar bávaro que había intentado a mediados de los años 60 del siglo XVIII ganarse la vida formando un regimiento militar, no tenía éxito al formarlo. Había mucha competencia en la zona. Como tenía que ganarse la vida con algo, pensó, ¿y si lo que hago es proponerle al rey de España enviar familias centroeuropeas, sobre todo alemanes y flamencos, a sus territorios americanos a cambio de una cantidad económica por cada individuo que le envíe? Si el objetivo era defender la frontera española, lo menos recomendable era mandar a alguien que no fuera español. ¿Y si se reformulaba la idea? En aceptar la propuesta, pero en lugar de enviar a estas familias a América, se quedan en España y se repueblan esas zonas despobladas. Caballeros, voy a serles totalmente franco. Firmen la cédula, imprímanme folletos en abundancia y en 6 meses tendrán a sus colonos. Palabra del comandante general Johann Caspar von Thurigel. A mí me parece bastante convincente. Habrán de ser todos católicos. Ni comerciantes ni hombre de letras, no. Y mucho menos curas. Algún sacerdote para la Eucaristía en su lengua materna, pero no más. El propósito es que arraiguen aquí.
Si alguna vez veis la fotografía, veréis que esto tiene la misma distancia que tiene la distinta suerte. Y como ese mismo esquema de línea se va haciendo totalmente paralelo y perpendicular. Buenos días. Haya viento, marea, estáis siempre. He encontrado en mi casa unos maderos exagerados. Y me han dicho que la casa, esa era Colona. Esa sería de la época. Ya esa, entre 1770 y algo. Ya hemos dicho que la guardara. Claro, guardarlo y le echamos fotos. Muy bien. Venga, hasta luego. Las torres de la Fundación. ¿Alguna vez habéis parado a ver los detalles que tiene, lo que representa, lo que simboliza cuando vais de camino a la feria, sí o no? ¿Alguna vez? Sí, ¿habéis fijado todos los detalles que tiene? Bueno, pues mira, estas torres se construyen en 1768. Y se construyen para conmemorar precisamente este proyecto, ¿no? Aquí Olavide decidió poner algo que simbolizara la creación de este importante proyecto. Como veis, en la parte de arriba, lógicamente, ¿qué nos vamos a encontrar? El homenajeado principal, que es el gran hacedor, que es el rey Carlos III. Además, fijaros que está ahí representado con su corderito, el toisón de oro, que es propio de la dinastía Borbón. Me llamo Pablo Antonio Joseph de Olavide y Jáuregui. Nací en Lima en 1725, hace ya 76 años. Estudié en el Real Colegio de los Jesuitas de San Martín en mi ciudad natal. Me gradué en Derecho Civil y Canónico. A los 17 ya era catedrático en la Universidad de San Marcos. Es un peruano, hijo de familias de comerciantes muy ricas en Lima, al cual tiene la desgracia, por llamarlo así, de que un terremoto tumba la ciudad, acaba con su familia y él, un muchacho joven y precipitado, se cree con la capacidad suficiente como para reconstruir y hacer de Lima la nueva ciudad ilustrada. O sea, fue una catástrofe. No lo consiguió y, para colmo, acabó siendo acusado de desfalco, de todo lo acusable a un joven de esta generación por parte de esa sociedad patriarcal limeña, como era en general las sociedades americanas de esta época. Él viene aquí diciendo, tendré que ir a la corte a explicarme, mire, que yo no he hecho nada malo, ¿no? Porque el Lima lo tenía muy mal. Total, que cuando llega aquí no sabe que en Cádiz lo están esperando para detenerlo y meterlo preso, porque su expediente, su prontuario, llegó antes que él. Y él es preso y es detenido, y le costará mucho trabajo obtener el perdón real, que lo consiguió porque su familia, que era muy poderosa en el norte español, movió en la corte las influencias suficientes como para decir, bueno, a este muchacho vamos a dejarlo en paz, no, ven, es un muchacho joven y precipitado. Y entonces ahí como que se acaba salvando. Y diciendo, mira, piérdete la sociedad, en la alta sociedad española, piérdete, estate tranquilo y tengamos la fiesta en paz. Y en esa corte él triunfa y además se casa con una dama heredera rica, y de pronto su sueño comienza a hacerse realidad. Se compra un palacio en Leganés, empieza a dar saraos, a darse fiestas, y entonces decide que va a realizar el gran viaje ilustrado. Y se deslumbra con la Europa de Ilustración, con la Europa de Montesquieu y sobre todo con Voltaire. Él conoció
a Voltaire, tuvo un trato con él interesante en Suiza, vino con una enorme cantidad de libros y sobre todo vino con 100.000 proyectos, dispuesto a ponerlos todos en práctica a la menor oportunidad que le dieron. La corte, que era itinerante, pues se iba trasladando de un sitio a otro. En primavera venían a Aranjuez, donde estamos ahora aquí, en verano en el Escorial, en el otoño en La Granja y en invierno en Madrid. Entonces toda la administración, todos los covachuelistas, como los llamaban en aquella época, pues se trasladaban y a los diferentes sitios reales. Efectivamente, en España había muchos poderes, el poder de los nobles, de la iglesia, de los municipios y luego poderes corporativos. Están los artesanos, los mercaderes, las oligarquías municipales, muchas jurisdicciones, la militar, la inquisitorial, etc. Era un mundo de múltiples corporaciones con sus privilegios y sus prerrogativas, ¿no? Y en ese complejo entramado, los monarcas, los borbones, intentan controlarlos más férreamente que, por ejemplo, en la dinastía de los Austrias. Pues el poder, la absolutización del poder. El monarca es un monarca absoluto que está por encima de las leyes. Carlos III viene de Nápoles y viene maduro, con una gran experiencia de gobierno. Allí ha tenido a su lado a un gran ministro, que es Bernardo Tanucci, y él, por lo tanto, sabe que se puede hacer en España a gran escala lo que ha hecho en el reino de Nápoles y Sicilia a pequeña escala, y por lo tanto aquí enseguida conecta con grupos que él se traía, ¿no?, como Esquilache, etcétera, y con grupos que se forman en España, como pues los Campomanes, los Roda, etcétera, y él pues conecta con ellos para esta modernización del país. Esas ideas reformistas suscitan un rechazo entre capas de la sociedad que se sienten amenazadas por ellas, grandes capas de la aristocracia, del clero, incluso de las clases populares. Cuando llega a España Carlos, se trae a los ministros importantes que son italianos, fundamentalmente Esquilache y también Grimaldi. Ambos dos son el objeto de la ira popular en 1766 en los célebres motines contra Esquilache, que también lo fueron contra Grimaldi. El motín contra Esquilache permite después que lleguen al gobierno los ministros verdaderamente reformistas del periodo, que son básicamente el conde de Aranda, que actuará como presidente del Consejo de Castilla, Campomanes, fiscal, y algunos ministros sobresalientes como Roda, Múzquiz, etcétera, que componen ese periodo álgido de lo que el mundo del liberalismo tomaron como un modelo de rey progresista, que es lo que le acompaña desde entonces. Pablo de Olavide es acogido en ese grupo de ilustrados como un protegido. No sabemos exactamente cómo, pero encuentra la protección tanto del conde de Aranda como del conde de Campomanes. El conde de Aranda, que era presidente del Consejo Real de Castilla y que tenía esa jurisdicción, le nombra para dirigir el hospicio de San Fernando. Olavide realiza una gran labor que le permite que luego, cuando se inicie la gran empresa, porque es una gran empresa de las nuevas poblaciones, en el reinado de Carlos III, pues sea nombrado por el conde de Aranda, con el apoyo de Campomanes, para ser superintendente general de las nuevas poblaciones.
La Sevilla de Olavide, cuando llega Olavide, es la Sevilla de la gran frustración. Esa gran Sevilla del siglo XVI, la puerta del mundo, la puerta de Europa y del mundo con América, la puerta de América con el mundo europeo, nunca más. La casa de la contratación la habían trasladado a Cádiz, las casas comerciales marcharon todas a Cádiz y Sevilla queda de pronto encapsulada en un sueño, con una nobleza que no tiene dinero, lo que tiene nombre, prestigio, apellido, pero que pretende seguir manteniendo el control. Y él lo primero que piensa es en una ciudad ilustrada que la tiene que sanear, y ahí vienen los grandes cambios. Numera las calles, quita los albañales, empieza a desecar la laguna que hoy día es la Alameda de Hércules. Impone un aseo general de la ciudad con una idea muy ilustrada de acabar con las enfermedades. Pero todo esto fue entendido desde las élites locales, fundamentalmente de la nobleza, como una intromisión de un señor que no era nadie, decía, ¿no?, en las tradiciones de la ciudad. Puse alumbrado público y organicé la recogida de basuras. La gente se moría de hambre, así que hice intervenir los precios del trigo y del pan, que estaban en manos de especuladores. Cosas que pareciesen que esta era una ciudad moderna. En Sevilla me instalé en el Alcázar, como correspondía a mi cargo. Allí volví a reanudar mis tertulias, presididas por un retrato de Voltaire que colgué en la pared. La batalla por las reformas fue aprovechada por la aristocracia para imputarme todo tipo de problemas. Hasta me acusaron de desorden moral por mis reuniones privadas en el Alcázar, porque a ellas acudían también mujeres. Algo escandaloso e indecente para esa conservadora sociedad sevillana. También me acusaron de llevar una vida disipada, de difundir libros prohibidos por el rey y por la iglesia. Sigilosamente se puso en marcha toda una operación para acabar conmigo, desde el cabildo de la ciudad, las órdenes religiosas y, sobre todo, el santo oficio. Es el hombre que más poder ha tenido en Andalucía, porque los tuvo todos. Fue superintendente de las nuevas poblaciones, asistente de Sevilla, pero también manejó el ejército. Había tiempo en que estaba en Sevilla, en esa magnífica tertulia que tuvo en los Reales Alcázares, donde, por cierto, estuvo Jovellanos, pero después iba a la Carolina. Tenemos el problema que hemos dicho de la falta de producción, que la gente está pasando hambre. Hay muchísimas tierras que están en manos de las grandes riquezas, de los nobles, de la aristocracia, del clero y demás. ¿Cómo puedo yo acceder a eso? Pues tengo que expropiar tierras que, para los ilustrados, decían que estaban en manos muertas porque no producían. No se entendía que un país tan rico como España, en todo tipo de recursos agrícolas, en todo tipo de materia prima, fuera deficitario en alimentación. No tuviéramos trigo suficiente para alimentar al pueblo, no hubiera pan suficiente para alimentar al pueblo. Entonces, los ilustrados dicen, no, tenemos que aumentar la producción. Entonces vamos a coger tierras que están en baldío, que están sin producir, y vamos a hacer lo que hicieron aquí en nuestros municipios. Se los vamos a expropiar a los que ya los tienen, fijaros aquí en este plano, y ahí delimitan un territorio que, veis, todas las parcelillas que hay ahí, todas las divisiones rectangulares, lo van a dividir en un perfecto parcelario. Cada cuadradito de eso, cada rectángulo de eso es una parcela de tierra. Es una propiedad de tierra que se le va a adjudicar a una persona. Pues imaginaros, si antes todo eso estaba que no producía absolutamente nada porque no se sembraba ni se trabajaban esas tierras, si yo ahora lo divido en parcelas y en cada parcela pongo una familia de colonos trabajadores, esa familia va a poder vivir de su propio trabajo y encima va a generar recursos para poder tener un mercado interior y empezar a abastecer la población interior. Fijaros el proyecto, que parece muy sencillo, pero había que hacerlo y había que diseñarlo y plantearlo, porque no solamente esta gente se va a quedar con dividir todo el término en un parcelario, sino que tiene que establecer puntos de población, las comunicaciones, las fuentes de agua, todos los recursos que tienen que hacer para ordenar ese territorio y ponerlo en producción, los diseñan los ilustrados, Campomanes, Olavide, Musqui y toda esta gente, y lo plasman en el fuero de población del 5 de julio de 1767, en nuestra ley, en lo que nos da cuerpo de ley.
Entonces, fijaros, ahí establecen puntos principales que son las feligresías. Quedará todo por escrito. Artículo por artículo, todo está preparado para la firma del rey, salvo, por supuesto, que quieras añadir alguna otra cosa. Vaya anotando, por favor. Bueno, sí. ¿Cuánto fanegas por familia? 50 o dos parcelas de 25. ¿Y el diezmo? El libre es de él por 10 años. Me gustaría subirlo a 16. Lechera, no rompamos el cántaro. Empecemos por 10 y luego ya veremos. Ponga 10, por favor. Tanta tierra junto al camino real sin manos muertas. Fuera frailes y monjas, ni privilegios ni mayorazgos. Es como si Noé acabara de bajar del arca tras la tormenta. ¿Y no te tiemblan las piernas? El cuerpo entero lo hace. Pero ¿cuántos sabios antiguos habrían querido estar en nuestro lugar? Comenzar de cero en una nueva tierra. Nada más se necesita. Solo el hombre y sus manos. Sin especuladores que roben sus frutos, ni religiosos vendiéndole el cielo a cambio de una porción. Sin nobles. Sin rey. Lo apunto. ¿Qué vas a apuntar, inconsciente? Trae esa nota y sal de aquí inmediatamente. Por favor. No era eso lo que quería decir. Es que solo con que la idea cruce tu cerebro basta para que acabemos los dos en un calabozo. Me refería a la gestión de tierra. En la época del reinado de Carlos III, la repoblación es una política de prestigio internacional. En Francia, en Rusia, en otros, incluso en Inglaterra, etc., se piensa que la repoblación proporciona más habitantes al reino, de acuerdo con las teorías mercantilistas, y al mismo tiempo más riqueza. Y efectivamente las nuevas poblaciones supusieron eso en la época, en el reinado de Carlos III, dar más prestigio y fomentar la economía. Y también controlar la población, aumentar la población en un camino que era especialmente sensible para la economía española, que era de Cádiz a Madrid. Es decir, de la Casa de la Contratación de las Indias, que se había trasladado de Sevilla a Cádiz, hasta Madrid, por donde venían toda la riqueza, la plata, que venía de América, y también las mercaderías, las mercancías, etc. Esta tierra realmente se convirtió en un punto negro para los viajeros, ¿no? Para los transeúntes, porque era muy, muy fácil que se llenara de salteadores y de bandidos, porque tenían lógicamente buena ocultación, buenas vías de escape y huir sin que prácticamente pudiera ni perseguirlo ni echarle alcance, ¿no? Entonces se llenó la sierra huyendo de las ciudades, pues todos los que eran considerados en aquella época que no eran más que pobre gente, considerados forajidos, bandidos, furtivos, se echaban al monte y claro, si veían o pillaban un carruaje o pillaban un viajero y lo asaltaban y sacaban algo de dinerillo robando o asaltando, pues eso era lo que se llevaban para la casa, para la boca. Esta, la venta nueva, es una de las pocas ventas que quedan al pie del camino, el camino real de Madrid a Cádiz, cuando llegan nuestros colonos. Y era lo poco que había en el camino, realmente. Era un mal trago pasar por aquí, porque estaba a merced de bandoleros, de salteadores, y lógicamente el único albergue, el único refugio, eran estas estaciones de servicio, podemos decir. Reinando felizmente nuestra... Aquí no sé qué... No se ve bien, y aquí pone señor don Carlos III. Las nuevas poblaciones se van a asentar sobre la arteria principal de comunicación, sobre ese camino real, pero también van a cumplir una misión importante, que es la de dar seguridad e infraestructura a ese camino, a todo el entorno. Entonces, el proyecto es una verdadera ordenación del territorio. Se establecen los puntos principales, más luego los núcleos rurales, que son las aldeas y las casas dispersas. Con eso, lo que consiguen es no solamente poner tierra en producción, sino que también dan seguridad e infraestructura a los caminos, quitando o erradicando ese bandolerismo, y fueron eliminando poco a poco ese punto negro.
Vamos a hacer otro punto allí. El proyecto de asentamiento de las nuevas colonias se va a iniciar aquí en Sierra Morena, pero rápidamente también se va a ver la posibilidad de asentar colonos en la zona de Córdoba y entre Écija, la zona entre Córdoba y Sevilla, y se van a instalar allí otro grupo de nuevas poblaciones. Ya se contemplaban los proyectos, que eran puntos que estaban muy despoblados y lógicamente eran puntos idóneos, o se habían ya escogido como idóneos para establecer poblaciones en ellos. Muy señor mío, habiendo desde la última fuerte medida hasta el fin de baldío, cerca de otras dos leguas, y hallándose a la inmediación una buena porción de tierras, llamadas de Cañada Rozal, con un gran pozo de agua, una fuente, un arroyo permanente, varios pedazos grandes desmontados por pelentrines de Écija, otra fuente que llaman de la Alcoba y el pozo de los Albercones, todo el terreno vestido de palmas y otras malezas a propósitos para barracas, cuyas tierras son de la mejor calidad. Sería útil se ocupasen y poblasen estas tierras, ya sea haciendo un nuevo pueblo en esta cañada, ya una aldea dependiente de este, cuya situación tengo bien reconocida, y aunque se coloquen otras 60 familias en otro sitio, queda para la servidumbre de los ganados de Écija una legua larga en cuadro de baldío. La Luisiana, 16 de julio de 1769. Amantísimo, su mayor servidor, Ceferino Jiménez, al señor don Fernando de Quintanilla. Su majestad, se pondremos contento de él. Su católica majestad, Carlos III de España. Majestad. Majestad. ¿Dónde está el bávaro? Junto al ministro Múzquiz, acabando los términos de la contrata. Los ciervos no esperan, y menos en esta época. Un par tengo localizados con trofeos de 7 puntas. Si le place a su majestad revisar la documentación, verá que todo está según lo pactado. Conozco su celo, señor fiscal. ¿En quién recaerá la superintendencia de las nuevas poblaciones? Pues el ministro Múzquiz y yo mismo habíamos pensado en don Pablo de Olavide, si no ve inconveniente. ¿Cuánto costará este experimento a la corona? Mis estimaciones calculan que aproximadamente 1.700.000 reales. ¿Tanto? Millón arriba, millón abajo, roturaciones de terreno, construcciones de barracones, luego casas, todo está por hacer en los desiertos de La Parrilla, La Peñuela y La Moncloa. Según mis cálculos, la corona amortizaría este gasto aproximadamente en unos 10 años. ¿Aún sin impuestos? ¿Cómo es esto posible? El camino real, majestad. Esa es la fuente de su riqueza y la razón principal de esta aventura. Las pérdidas a la corona se cuentan ya por millones de reales, así que ¿de qué sirve vaciar la América de plata y oro si al llegar a España esas mismas riquezas sirven para llenar los zurrones de los bandoleros? Hay que proteger el camino real, majestad. Nada, nada es más importante. La nueva población hará las veces de refugio y aprovisionamiento de guarniciones. Y si de paso nos valemos de ellas para repoblar esas tierras desérticas y ponerlas en valor, ¿quién podría quejarse? Pluma. Majestad. Un rey vale tanto como su palabra y su obra. Mi palabra está aquí firmada con mi mano. Ahora mi obra depende de los hombres buenos que me rodean. Sepan convertirme en el rey que España merece. Señor don Pablo de Olavide, en su gestión lo arriesgo todo. Sírvanos con honor. El rey dice que sí, pues para adelante. Y se acepta la contrata. Se negocia con Tirrigel
Y el 2 de abril de 1767, el Ministerio de Hacienda español y Tirrigel firman la contrata definitiva y ya puede el oficial bávaro empezar a reclutar colonos. Lo tenía muy fácil. Realmente la Guerra de los Siete Años había desangrado Centro Europa y a partir de 1763, fecha de finalización del conflicto, muchísima población de Centro Europa trataba de huir de esa zona, sobre todo por la elevada carga impositiva, demasiados impuestos, toda guerra arrasa los territorios, genera mucha inestabilidad, el miedo a un nuevo conflicto, a que te recluten para una nueva guerra, el pago de deudas anteriores. El resultado, tiene muchísima población dispuesta a emigrar y él lo aprovecha. Se dice por todo Belfen que hay un bávaro buscando feligreses católicos. ¿Ay, con qué motivo? Para llevárselos a España. Ya ha pasado por San Gilgen y por Monse, y antes de eso por Bregenz y por Constanza. Más de 2.000 dicen que lleva ya reclutados con promesas de tierra y casa propia. Eso son mentiras, Cristina. Artificios de un embaucador vendiendo la tierra prometida. 300 reales dice que le da el rey español por cada ingenuo que se lleva. A galeras, me temo. Él hizo una interesante campaña publicitaria, que los futuros colonos, todos estos individuos que ven esa publicidad, la oyen en misa, la ven en panfletos en las tabernas, obviamente sabían que había mucho de publicidad. Esas palmeras que daban naranjas, no sabían lo que era una palmera ni sabían lo que era una naranja, no lo habían visto nunca. Sonaba exótico. Pero claro, estaba muy claro dentro del panfleto cuál era la parte dispositiva. Los 15, 16, 17 artículos de disposiciones que el rey español se comprometía a darles. Se comprometía a darles una casa, tantos animales, que después aparecerá reflejado en el fuero. Había unas condiciones muy estrictas. Tenían que ser hábiles para trabajar en el campo, solo labradores y artesanos, y además se les iba a mantener a costa del gobierno español dinero para su sustento y alimentación, para vestirse, para alimentarse. Carlos III, el magnánimo, os abre las puertas de su reino no para ser esclavos en el Nuevo Mundo y tampoco para remar en galeras. Lo hace para ofreceros 50 fanegas de tierra por familia, una casa con dos plantas y más ganado del que seréis capaces de comprar en Belfen con el salario de un año. España es, para todo aquel que se acerca a sus costas, el puerto de la felicidad. ¡Vamos a zafar! Se diseña una ruta marítima, pero también una ruta terrestre, que llegaba hasta Pamplona y desde Pamplona atravesaba toda la península ibérica hasta llegar a Almagro, en Ciudad Real. En Almagro había una caja de recepción y allí se encargaban de recepcionar a todos estos colonos y enviarlos poco a poco a las nuevas poblaciones. Iban siempre escoltados por destacamentos militares. ¡Siguiente! ¿Nombre? Eric Teresia y Matías Mayer. ¿Profesión? Agricultores. A ver las manos. ¡Por favor! ¿Pero qué azaoza usted? Si parece que en vez de labrar la tierra pica usted piedra. Sí, señor, aquí hay muy buen material. Sí, señor. Muy bien, eso es muy bueno. Pues nada, con esto se completa la última de las carretas. Allí mismo la tienen. ¿Y sabe a dónde nos lleva? Sí, a la parrilla. No, perdone, nos gustaría ir a La Peñuela, en Jaén, que he oído que la colonia está más avanzada allí. No, eso no es posible, el cupo de La Peñuela está cubierto. Estas carretas van a la parrilla. ¿Pero dónde está ese lugar? En Córdoba, ¿la conocen? No tenemos el placer. Pues espero que les guste el calor. He pensado que tú eres un descendiente de colono, aparte de que llevan los dos apellidos extranjeros. Sí, así es. Dumizón Hans. Efectivamente, Dumizón Hans. El Han de Salzburg, de Alemania, sí. O sea, que tiene una mezcla buena. Sí. Y el Dumizón, que viene de Bruja, de Bélgica. Bien. Y siempre he pensado que, aparte de que era un colono, y algo de Filter, que también tiene, porque tu abuela sí, también claro, era Filter. Mi padre era Dumizón Filter, efectivamente. Filter. Digo, tu abuela en primer lugar llevaba el filter. O sea que más colono no puede ser, ¿no? La verdad, Juan Manuel, que tiene que ser una satisfacción grande poder volar
y ver todas las suertes de tierra. Para mí es una satisfacción enorme volar y ver con mi ojo lo que ellos quisieran haber visto nuestros antepasados cuando vinieron con sus burros, con sus bueyes, con sus animales, claro, con sus carros y hacer camino que yo voy a hacer ahora, el camino que ellos hicieron andando, el camino que ellos hicieron andando. ¿Achucha, Pepe? Sí. ¿Vamos? ¿Libre? No tiene nada que ver hoy con lo que fue en su día. En sus orígenes, esto eran tierras baldías, totalmente, donde lo que había pues eran cañadas, lentiscos, adelfas, matorrales. Este lugar en el que nos encontramos ahora mismo corresponde a la suerte, o correspondía a la suerte número 121. Precisamente mi antepasado, Jorge Adán Filter, disfrutó de la suerte 120. De esas 204 suertes que se reparten aquí en esta feligresía a colonos de 6 nacionalidades diferentes que llegan aquí a los baldíos, a los antiguos baldíos de Mochales, propiedad del cabildo, propiedad era de esas de propio, de esas que pertenecían a la ciudad de Écija. Acercándonos a lo que era la aldea de Ocho Casas, que se conocía también como la aldea del Rey, que estaba también junto al camino de Granada. De hecho, a las nuevas poblaciones, algunas de ellas se les proponen nombres también de los principales implicados en el proyecto, como puede ser, por ejemplo, Muzquia, se quería poner en honor a Muzqui, o incluso Campomania, en honor a Campomanes, pero esos nombres al final no se llegaron a implantar. Este camino por el que estamos pasando es una antigua línea de suerte. Son los caminos que servían de divisoria entre las parcelas para configurar el parcelario, a la par que hacían también de camino para el tránsito de los colonos a sus parcelas. Estas de las pocas líneas que quedan, que se pueden ver perfectamente en una fotografía satélite, se puede apreciar la longitud, todo en línea recta, y cómo a partir de ahí van configurando las perpendiculares, como esta que tenemos aquí, van configurando las perpendiculares de lo que sería el parcelario. Con lo cual estamos atravesando uno de los testimonios de la colonización. Lo primero que llama la atención, esta línea que divide la escena, ¿no? La parte por la mitad de la escena. ¿Qué puede ser esa línea? ¿Qué pensáis que puede ser? La línea de suerte, el parcelario, la divisoria de suerte. Ese es el soporte vital de este proyecto, hacer un parcelario, dar parcela a los colonos, asentar colonos en la tierra. Entonces la seña de identidad va a ser esta, el parcelario, que se van a hacer unas líneas
que son las lindes entre una y otra parcela, de tal manera que aquí tenemos una parcela para un colono, para una familia de colonos, y aquí otra parcela para otro. Y aquí está representado, si os veis arriba, fijaros la ubicación, la geografía, veis que están representados como los montes, la ondulación de los montes, eso simboliza Sierra Morena, estamos en Sierra Morena con el Encinar, lo veis perfectamente, y aquí vemos en esta parcela que hay una casita de colono que se está construyendo, le falta todavía el tejado, no tiene todavía, tiene mucho arbolado por aquí, no ha avanzado mucho en las labores agrícolas todavía, pero sin embargo vemos que este colono, que está aquí con su levita propia y su gorrillo, está con su hacha, ya tiene su casa construida, tiene hasta su chimenea, con lo cual ya está haciendo las labores de desbroce y de desmonte del terreno para hacer tierra de labor y poder sembrar. Y en la otra columna vamos a ver lo que hay representado. Mirad, ¿qué trabajo está aquí representado que es imprescindible para la vida de una población? El agua. El agua. Las obras hidráulicas que se tuvieron que hacer para abastecer estos pueblos. Y aquí veis a las mujeres en los pilares, junto a los pozos, dándole de beber al ganado. Pero vemos escenas también de la vida cotidiana. Fijaros aquí esta mujer arrodillada, esta mujer colona, que está en una pila lavando. Está lavando la ropa en la pila. Aquí detrás un colonillo, que está un pequeño, un jovencillo, ese símbolo de la renovación de la vida, la juventud, los jóvenes. Y hay otro detalle más todavía, que aquí vemos en el monte, lo que sería el monte de Sierra Morena, vemos aquí un par de ciervas y justo detrás de la encina escondido, ¿qué vemos? Un cazador con la escopeta que le está apuntando que está cazando. Esto es como si hubiesen hecho una instantánea, una fotografía de los trabajos que estaban haciendo nuestros antepasados en aquel momento inicial. Imaginaros la actividad intensa, inmensa que se hizo aquí para levantar estos pueblos. Tened en cuenta que en 2 años y medio, desde 1767 hasta 1769 más o menos, que fue el primer impulso fuerte de la colonización, se trajeron 8.000 y pico colonos extranjeros, alemanes mayoritariamente, se construyeron 60 pequeños pueblos, de los que hoy quedan en pie 30, y con los medios de la época. Mira, dice este documento que la suerte es número 109 y 107 del tercer departamento de Carboneros, se repartieron por orden y a nombre de su majestad, unidas como un solo terreno de dotación y repartimiento, al labrador nuevo poblador Jacobo Neff, de nación alemán, casado con Catalina Freisterin, también alemana, alemana, la visita, para la que las goce, posea y disfrute, y sus descendientes perpetuamente. A 4 de diciembre, un buen regalo de Navidad, ¿eh? Vaya. A 4 de diciembre de 1781, de lo que yo, el escribano, doy fe. Sí, curioso. Y cuando no lo sabían firmar... Lo importante sería saber qué suerte era, porque claro, la suerte... No, suerte sí la sabes, es localizar dónde estaba. Localizar dónde está. Eso ya porque es... lo mismo ahora habrá cambiado, porque hay parajes que son curiosos, ¿no? Que siguen manteniendo... los parajes, los no, apellidos de los antepasados, ¿no? Por ejemplo, mi abuelo les dejaron la finca, pequeñas porciones de olivar, en el arroyo Kiefer, y Kiefer es un apellido alemán, evidentemente, y de un colono alemán. Eso es interesante. Y se mantiene, ¿no? Hay pista. Suertes que se tienen, suertes de tierra o parajes que se mantienen con los nombres de los primeros colonos. Es curioso. Desde aquí podemos ver perfectamente hasta dónde llegó lo que fue los trabajos de deforestación que hicieron los colonos, porque se ve perfectamente la línea de la sierra y hasta dónde pudieron avanzar. Ya se dieron cuenta que realmente estos terrenos están ya muy al pie de Sierra Morena, muy a la falda, y son realmente muy poco productivos, no generaban un rendimiento, tienen muy poca potencia de suelo, y entonces lo que hicieron, en vez de seguir repartiendo suerte a este lado de la Carolina, lo que hicieron es dejarlos para las dehesas boyalas y para pastos.
Entonces, esto eran las tierras comunales, desde esas, y hay que ver la manera en la que desbrozaron esto, que desde que lo hicieron en aquella época no ha vuelto a regenerarse la cobertera natural. Y bueno, hoy es testigo el paisaje de esa transformación que llegaron e hicieron estos colonos, nuestros antepasados aquí, y que se ve perfectamente el límite o hasta dónde pudieron llegar, porque contrasta ya donde empiezan el encinar y donde empieza lo que es ya el bosque típico de Sierra Morena. Lo que quizás la imagen más bonita o más impactante es pensar en el momento de la construcción, los inicios, los primeros momentos, los primeros días. Los albañiles por un lado construyendo, los ingenieros levantando las trazas, los regimientos suizos, uno hablando alemán, otro hablando español. Y hay que ver también un poco la tensión que tuvo que haber en el ambiente en ese momento. Dos vacas, cinco cabras, ovejas y gallinas, un gallo y una cerda a punto de parir. Eso se les prometió y eso se les dará. Y una casa, por Dios, no una choza. ¿Dónde están los albañiles portugueses? No deben tardar en llegar. ¿Y los agricultores valencianos? De camino. ¿El pedido de herramientas a Vizcaya? De camino también. De camino, de camino, de camino, todo está de camino. Esto se le ha ido de las manos al señor Olavide. No hay tiempo para planificar nada, ni un plan de acción que podamos llamar mínimamente serio. Y en mitad de todo, nos hallamos nosotros. Mira, por ahí vienen los primeros. ¿Qué voy a decirles, por Dios? ¿Qué voy a decirles? De 1835. Mira a ver si es ese. Este, sí. Los colonos, desde que ya se ponen bajo el paraguas del Estado español, de la corona española, empiezan a tener una serie de socorro, de manutención y tal. Cuando hacen ya el viaje hacia las poblaciones que les corresponden, ellos tienen ya un socorro diario. Pero eso es lo que los mantiene. Ellos no vienen nada más que con su poquito el equipaje que puedan traer, hasta vienen sin documentación. Ellos lo primero que se les va a dar es la tierra, pero la casa no estaba. Van a vivir en barracones hasta que se haga un poco la distribución, la demarcación de la suerte. Pero también se les dota de una mínima ganadería doméstica para que ellos puedan sobrevivir. Se le daba lo que se llamaba una dotación real. La dotación real era 50 fanegas de tierra. Eso se sorteaba. Hoy en muchas zonas de por aquí todavía se le sigue llamando a esos terrenos pequeñitos, bueno, pequeñitos, medianos, la suerte. Llegan en pleno julio, o sea que estamos en la época de mayor calor que tenemos en estas tierras. Y además unas temperaturas altísimas. Eso fue esa adaptación de sus lugares de origen aquí a este clima. Además, poner en cultivo unas tierras vírgenes como esta, pues eso les resultó bastante duro. La primavera de 1769 se desata una fuerte epidemia de terciana, de paludismo, obstrucciones de vientre, prácticamente. Acabó casi con toda la población extranjera. En un año, de la primavera del 1769 a 1770, pues mueren exactamente 361 personas. De ellas, prácticamente todas, son colonos extranjeros. Un problema que se añade más
en esos primeros años de vida de los colonos fue la intransigencia de los vecinos, que no veían con buen ojo que se establecieran aquí en este lugar colonos extranjeros. Y entonces pues intentan hacer la vida imposible a los colonos. Llegan a quemar cosechas, llegan a quemarles barracas, llegan a violentar a sus mujeres, a robarle, hasta el punto que el propio rey Carlos III emite una real cédula en la que especifica que aquellos que atenten contra la vida, las propiedades o las mujeres de los colonos, pues serían castigados duramente, incluso con la pena de muerte. Esto fue realmente un experimento, pero un experimento atrevido, un experimento donde se intenta crear una sociedad diferente, donde se intenta hacer un reparto de la propiedad, donde cada uno tenga sus propias tierras y las trabaje la propia familia, y sobre todo con colonos que no eran naturales aquí del país, pues la verdad que era fuerte. Era una sociedad distinta, porque si no estábamos cayendo otra vez en la sociedad del antiguo régimen. Crear una clase media de campesinos que hasta entonces no existía. Estaban los grandes señores y los braceros. Los ilustrados no quieren que desaparezcan los braceros, porque son muy útiles al Estado, pero sí quieren que haya un campesino de tipo medio que tenga una relación con la tierra, porque en cuanto el campesino tiene amor por su tierra, le va a sacar mucho producto. No es la tierra del dueño, es mi tierra. Esa famosa frase que siempre decimos, la tierra para quien la trabaja, pues aquí era así. Era una cantidad de tierra que se suponía suficiente para subsistir, para evitar miseria y pobreza, pero que no le podía ser útil nada más que al que trabajaba esa tierra. Entonces, desde el punto de vista social, este proyecto es revolucionario, muy revolucionario. Y se pone por delante de otras grandes revoluciones posteriores que han sido muy estudiadas, pero que han provocado involución por ser sangrientas. Caso de la Revolución Francesa. Esta fue una revolución lenta y pacífica. Cuando uno pasea por estos sitios, pues se te vienen muchas cosas a la cabeza. Por un lado, intentar revivir esa parte de la historia, de ese momento de esperanza, de construcción, de empezar algo nuevo, un proyecto de vida y un proyecto de Estado también, ¿no? Porque era lo que los ilustrados querían. Por otro lado, también un sentimiento a veces agridulce, de tristeza, porque hemos perdido mucho patrimonio, muchas señas de identidad, no hemos sabido quizás conservarlo un poquito. También es difícil porque lógicamente era un patrimonio también efímero, eran humildes casas, no eran monumentos ni nada, era para habitar y asentar a los colonos, con lo cual también es lógico, ¿no? La vida en el pueblo tiene que continuar y progresar, pero sí es verdad que hemos perdido un poquito ese sabor y es un poquito triste en algunos sentidos. Donde no había nada más que infelicidad, porque había hambre, carestía, miseria y simplemente la resignación de decir esto es lo que tenemos y no hay otra esperanza, la Ilustración y yo la vi de esta gente viene a aportar algo distinto, algo nuevo. Entonces, lógicamente, plantar una semilla de esperanza. Por eso decía, vamos a crear los pueblos más felices de la tierra. Claro, ellos se imaginaban unos pueblos, no es que fueran idílicos, es que se imaginaban un pueblo en el que todo el mundo tenía su casa, todo el mundo tenía su vivienda propia.
tenían su propia tierra, su propio terruño. Podían trabajar con ese incentivo, contra más trabajen, más va a recibir, ¿no?, de tu esfuerzo. Lógicamente, no deja de ser una estampa de una sociedad feliz, ¿no? Que era lo que la gente necesitaba, comer, tener una casa, tener un refugio, sigue siendo hoy en día una de nuestras necesidades, ¿no?, nuestros derechos. Los ilustrados intentan reordenar la sociedad, crear una sociedad perfecta, una sociedad ideal, también utópica en cierto modo. Y para eso el Fuero de las Nuevas Poblaciones del año 1767 es el instrumento jurídico fundamental para ello. El construir una nueva sociedad de arriba abajo. Es decir, en realidad el Fuero de Poblaciones es la juridificación de la utopía. Tenía una serie de contenidos completamente transformadores, por no decir revolucionarios. Frenar el aumento de bienes en manos de la Iglesia, en las llamadas manos muertas. Suspensión de los conventos, sobre todo de aquellos que no eran autosuficientes. Prohibir que los religiosos ocuparan cargos judiciales y administrativos, es decir, replegarlos a lo que era su actividad espiritual, pero no civil. Y luego regular el libre comercio. ¿Qué hay detrás de esta instrucción para las nuevas poblaciones? Nada más y nada menos que una reforma agraria total. El Real Fuero de las Nuevas Poblaciones es un documento fabuloso. Desde el punto de vista social y económico, fabuloso. Porque ataca de plano todos los vicios del antiguo régimen. Cuestión que el rey no se proponía hacer, porque Carlos III era mucho menos revolucionario de lo que pensamos y era mucho más conservador de lo que la gente imagina, este rey ilustrado. Ellos, los que plantearon esta reforma, eran personajes de la Ilustración que lo único que querían era, por decirlo de una manera sencilla y llana, hacer caja para las arcas reales. Querían traer población, que nos faltaba, y aplicar una política fisiócrata, que era el valor de la tierra y de la agricultura y del campo. Pero como es cierto que has comentado, se les fue de las manos. Porque en la base de los artículos del fuero está un modelo social muy avanzado que todavía ha avanzado para nuestro tiempo, y ojalá lo cumpliéramos, como atacar los vicios del antiguo régimen, las manos muertas, las propiedades que no se utilizaban, esas diferencias sociales, ese modo de ver el trabajo manual como algo vergonzoso, aquí se dignifica el trabajo, se ve mal que el poder de la Iglesia sea muy grande, se prohíbe que haya conventos y fundaciones conventuales y cofradías, se ataca la superstición, prácticas de religiosidad popular que realmente eran verdaderas supercherías, sin renunciar a que la Iglesia tiene un poder importante, pero a través de la parroquia, a través del párroco, sin frailes. Se protege mucho a la infancia. Los niños, cuando quedaban huérfanos, obligatoriamente tenían que pasar a la casa de otro colono que los cuidara, que los adoptara. La mujer tiene también un papel más destacado, trabaja mucho la colona en el campo, en artesanía, y desde otros puntos de vista la revolución es que llega a todo. Obliga a que haya escuelas para niños y para niñas, es obligatorio mandarla. Y a mí me parece revolucionario y acaso poco valorado y estudiado el que los cementerios sean los primeros que funcionen en España, porque el orden de Carlos III de que los cementerios estén fuera de casco urbano, fuera de la iglesia, que se acabe con los pudrideros de la iglesia, por primera vez se practica en las nuevas poblaciones. Los cementerios de las nuevas poblaciones deberían de ser monumentos todos.
que se aplica en las nuevas poblaciones todos los conceptos modernos en urbanismo. Sabéis que la Carolina es joya urbanística de Andalucía, pero no solo porque tiene un urbanismo rectangular, las calles rectas, sino porque tiene un urbanismo totalmente planificado y funcional. Todas las casas de los colonos eran exactamente iguales, que tenían todas las mismas dimensiones, eran casas tipo que servían a los fines de una sociedad agrícola, de una sociedad que se estaba formando. Y fijaros, ¿por qué se hace toda esta retícula de calles? Porque las calles tenían que estar bien aireadas, orientadas a los vientos, para que no hubiera epidemias, tener en cuenta que no había saneamiento como tenemos ahora, con alcantarillado, etcétera. Las calles que tenemos nosotros en el pueblo, como son, normalmente son anchas, hasta los callejones son anchos, para que circulen bien los vientos, para que circule bien la gente y no se moleste y no se estorbe. Un guiño de la ilustración que vamos a poder ver también aquí en nuestro pueblo. La iglesia siempre han estado en el centro de la plaza, ¿no? En Carbonero, en Juan Román, en La Quemada, todos esos municipios están la iglesia en el centro de la plaza, porque aquí no. Fijaros, es un guiño también de las intenciones de la ilustración. Fijaros, lo hace, desplaza el eje aposta de tal manera que cuando construye su palacio se forma un efecto de perspectiva urbanística que cualquier viajero que entre a la Carolina y lance la mirada por la calle arriba, lo que ve presidiendo el pueblo, destacando que es el palacio. Tú lo que ves principalmente es el palacio. Y encima del palacio, ¿qué hay? La corona del rey. Esto es un proyecto del Estado, del poder civil. Esto es un proyecto del rey. La iglesia se queda un poquito a un lado. Pues fijaros, eso le da al urbanismo no solamente racionalidad, funcionalidad, sino que encima en la Carolina le da toda una simbología, toda una declaración de intenciones de lo que fue aquella época. Ahora, cuando los pueblos progresaban, ahora que las cosechas daban sus frutos, ahora que los colonos empezaban a sacar la cabeza y respirar aires nuevos, fui llamado con urgencia a Madrid. Me mandaban llamar para encausarme porque, según decían, en la capital de España, en Sevilla y hasta en Córdoba, era un dilapidador de bienes reales, un transgresor de las santas y viejas costumbres. ¿Qué sabemos del párroco alemán? ¿Han contratado ya alguno? Seguimos esperando. Dice que han solicitado monjes capuchinos venidos de Alemania. No entiendo, Teresia. ¿Cómo podemos confesarnos ante un sacerdote que no conoce nuestra lengua? ¿Va a casarnos alguien así? Más me preocupa el último de los sacramentos. Nos darán sepultura en una lengua extranjera. Así quieren que Dios nos reciba. Es que no podemos marcharnos ni vender la tierra. Y mientras tanto, los españoles o colonos libres, como les llaman, pueden hacer lo que les plazca. Bueno, la Biblia había prohibido
que hubiera frailes en las poblaciones. Si llegan los frailes, es porque los suizos, los alemanes, dicen que no entienden a los párrocos. Entonces, que se quieren traer sacerdotes de allí. Y esos sacerdotes van a ser frailes. Y viene con ellos un tal Romualdo que le dice a Olavide que va a imponer un Marianus, un Foedus Mariano. ¿Cómo? Un feudo mariano de María, de la Virgen. Para estos clérigos, carcas y demás, pues era un libertino. Un hombre que obligaba a hacer bailes en la Carolina, a los colonos, puesto que si no se conocían y si seguían siendo tan serios y no hacían matrimonios, ¿para qué habíamos traído colonos si no procreaban? Por tanto, él hablaba directamente de procrear, y entonces estos se asustaban un poco. Y llegó Fray Romualdo de Friburgo, este agustino, frailón de barbas, al que hay que imaginarse de una manera temible, un fraile de estos. Y este, bueno, fue el azote de Olavide. Este conocía perfectamente las ideas de los protestantes, porque los tenía allí. Nadie podía pensar que las ideas de Olavide eran como las de los herejes, que por ahí la Inquisición encontró un buen tajo. Pero eso no hubiera dado para que la Inquisición hubiera llegado a algo tan brutal como encarcelarle 2 años en las cárceles secretas de Madrid. Entonces tuvo que pasar algo más. ¿Y cuál es el asunto? Pues hay que ir a la política, no al libertinaje o a las ideas de Olavide. Y la política es que desde el año 75 en Madrid hay un revuelo en los ministerios, en el mundo cortesano, porque el conde de Aranda, que lleva ya un par de años en Madrid, dice que todo esto va a la diabla, que qué ministros tan malos tiene el rey y que hay que enderezar y cambiar el rumbo. Y Grimaldi se adelantó y dijo: hace falta un castigo ejemplar, sea peluca, toga o militar. Peluca, pues los abogados. Toga, pues los plebeyos no nobles. Y militar. Y que lo apruebe el rey. El rey nunca aprobaría un castigo contra los nobles. Por tanto, estaba ya señalando a la víctima. Y efectivamente esa es la razón por la que elijan a Olavide. Los inquisidores aprovecharon la ocasión para hacerse notar y recuperar el poder que habían tenido, que ya no era un poder que pudieran exhibir con herejes o con, bueno, protestantes y conversos, eso ya no, pero es que ahora llegaba el mundo de las ideas. Y la Inquisición descubrió en el siglo XVIII que el control que había ejercido antes sobre las desviaciones de la ortodoxia lo podía hacer también ahora controlando las desviaciones que empezaba a haber en el campo político. Al juicio, Olavide estuvo 2 años encerrado en las cárceles, entre comillas, secretas de la Inquisición en Madrid, y a los 2 años se celebró el juicio. A ese juicio lo sentaron de frente, en medio, con el tribunal inquisitorial ahí, con el traje amarillo y la cruz de lo que se llamaba el San Benito. Y fueron invitados a asistir. Cuando digo invitados, digo casi combinados. Toda la generación de la Ilustración, y ahí estuvieron los ministros ilustrados del rey, estuvieron los secretarios ilustrados del rey, o sea, todos los ilustrados los sentaron ahí para que vieran el final de Olavide. De alguna manera, el juicio contra Olavide es un juicio contra la generación ilustrada, donde pone un freno y le dice, bueno, hasta aquí vamos con la reforma. Le dictaron sentencia, lo pusieron de hereje, miembro podrido de la religión, etcétera, etcétera. Le quitaron todos los honores, todos los privilegios, todos los cargos y lo dejaron recluido en una prisión de Murcia. Este hombre tenía cierta influencia y tenía una enfermedad en las piernas y pidió que lo mandaran a un balneario que había por la zona de Gerona, pero él muy hábilmente lo que hizo fue colarse el balneario, cruzar la frontera y exiliarse en Francia, que allí tenía amigos. Se escapó de milagro porque hubiera muerto. Pero no era tonto tampoco. No era tonto. Tenía a su amigo y era un tío muy inteligente, muy hábil. Ahora es el conde de Pilos,
vive como un gran hacendado en París, dedicado con, a sus tertulias y a ser un ilustrado parisino con sus amigos nobles franceses. No contó con que el año 89, 8 años después de estar en París, desde la Bastilla, la gente se sublevó y comienza lo que hoy llamaríamos la Revolución Francesa. A muchos de los amigos le empiezan a pasar por la guillotina y escribe a Carlos IV, al hijo de su rey Carlos III, y le acaban diciendo, pero mire dónde estoy, yo soy un español y estoy aquí preso de estos revolucionarios. Y Carlos IV le acaba diciendo, bueno, a ver, venga, que regrese con la condición de que esté calladito. Este hombre tiene bienes, y le dice, sí, sí, este hombre tiene bienes, tiene una finca, tiene tierras y tiene familia en Jaén. Bueno, muy bien, que vuelva a Jaén y que se calle. Y vuelve a Jaén, a su finca, con una prima suya, que lo acoge, y ahí, en 1803, pues, muere don Pablo. Nombro por mi albacea testamentaria ejecutores de esta mi disposición a mi prima doña Tomasa de Arellano y Olavide, viuda de don Pedro Tomás de Acuña y Herrera, marqués que fue de San Miguel de la Vega, a mi sobrino don Pablo de Urbina y de Olavide, a don Juan Francisco de Arroquia. Le dejó la finca y una renta, porque imagínese pues el legado económico que le dejaba con la magnitud de olivares que, esto tiene. O sea, que sigue manteniendo, es una de las grandes fincas que se sigue manteniendo hoy en día. Y además, incluso después de muerto, había encomendado ese proyecto de una nueva aldea con 10 suertes, que ya no era a través de los colonos que habían venido de Alemania, de Suiza o de otras regiones de España, y que iban a ser colonos de la zona, donde se iban a poner pues todos los utillajes más modernos. Sin embargo, le coge la muerte antes, y por eso su prima, Tomasa de Arellano, sigue manteniendo esa memoria y ese proyecto para cuando se pueda hacer esa inversión. Yo diría que finalmente, ¿no?, si se tiene que dar alguna conclusión de esto, es que a la hora de escribir la vida de Pablo Olavide vamos a tener que hablar de las vidas de Pablo Olavide, pero fueron más de una, ¿no? Sí. Se había propuesto llevar adelante la empresa más ilustrada del siglo. Era nada menos que dar un fuero de población a gentes nuevas, en territorios nuevos, construyendo pueblos nuevos. Es un poco la utopía americana. Fue un momento, fue un impulso de querer hacer grandes cosas. Surgió de eso, de un espíritu derrochador, decir, vamos, vámonos para adelante, vamos a construir, vamos a levantar esto, vamos a solucionar problemas. Además, con una mentalidad totalmente racional. Y también, a su vez, es el ejemplo de cómo ese impulso se le pone una mano encima y se dice, no, hasta aquí has llegado. Yo sé que ahora no parece gran cosa, pero debes imaginártela dentro de mucho tiempo. 100. Bueno, 200 años o más. Mira, aquí mismo habrá una gran plaza y rodeándola lindas casitas encaladas con amables vecinos saludándote. Es curioso porque la empresa de las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía son un fracaso desde un punto de vista, pero un gran éxito desde otro. Son un fracaso desde el punto de vista de lo que querían los ilustrados a largo plazo. Crear una sociedad ideal y que esa sociedad ideal, por imitación, se extendiese al resto del reino. Efectivamente, eso no se consiguió,
pero son un gran éxito porque han llegado hasta nuestros días. Unas veces por los vecinos del entorno, otras veces por la corte, otras veces por las propias potencias europeas que estaban celosas de lo que estaba pasando aquí, o por otras muchas razones, la colonización estuvo a punto de fracasar. Si nosotros comparamos los objetivos que pretendían los ilustrados con el balance final, nosotros podemos decir, yo siempre defiendo, que fueron un éxito. La prueba está en que está aquí, no se ha despoblado ninguno de aquellas poblaciones, ninguna. Hace 40 años es que no sabíamos nada de nuestros orígenes y es que no teníamos historia, éramos un pueblo sin historia. Cuando después descubre que no, que tenemos historia y tenemos una historia muy bonita, una historia muy hermosa, una historia muy interesante, pues eso es algo que nos enorgullece porque entendemos que estos eran hombres y mujeres que lo tuvieron muy complicado, pero fueron capaces de salir adelante. Fue un proyecto muy avanzado para Pero la época. Pensaron que Carbonero iba a tener muchos más pobladores, porque fíjate, grande, ¿no? Fíjate, desde el folio 108, que es la última suerte consignada, está todo en blanco. Sí. Estos los tienes tú que llenar. Nuevos pobladores. En ello aquí necesitan nuevos Por pobladores proyectos, y completar estamos. Este libro de hojas blancas que, fíjate, el reloj del tiempo se puso en marcha. Se aceleró y se hizo sin sangre y sin violencia. Que en Francia estuvo la guillotina, aquí no hubo guillotina, aunque la Inquisición atacara lo que pudo y pusiera su mira en Olavide. Pero para mí, las nuevas poblaciones de Sierra Morena y de Andalucía son el proyecto más revolucionario de la España moderna, no hablo de la contemporánea, y que en su conjunto merecerían formar parte del patrimonio de la humanidad. Como os digo, las inscripciones de aquí abajo desgraciadamente se han perdido. Y para que veáis el valor del patrimonio, que es también importantísimo que lo tengamos en cuenta. Porque si perdemos esto, luego, en el futuro, ¿cómo le vamos a explicar a nuestros hijos los trabajos que se hicieron aquí? ¿Cómo se los vamos a dar a conocer de una manera gráfica, como lo estamos haciendo ahora? Fijaros qué sencillo, de qué manera perpetuaron la memoria de esta gente que se lo tuvieron que currar, que murieron aquí y que son el germen de nuestra familia. Y que son el germen de nuestro pueblo que podemos disfrutar, ¿no? Ese tránsito generacional, ese deber que tenemos y esa responsabilidad de transmitir eso a las generaciones siguientes para que conserven algo de su identidad y su memoria. Vivir en un sitio que no se sabe qué memoria tiene o de dónde, qué historia tiene o cómo se han trabajado aquí las cosas, es perder riqueza, perder datos importantísimos. Pues todos esos valores, fijaros, se pueden sacar de una visita corta al pueblo como esta, ¿eh? Y ya sabéis, vosotros tenéis que representar ese valor de futuro. Nunca más me dejaron volver a mis amados pueblos de la Carolina, la Carlota o Guarromán, a contemplar cómo están sus casas, o se han crecido sus colonos,
si cultivan sus tierras, si son felices. Aquí paso los días escribiendo, pensando, tocando un viejo piano. Solo espero que alguien, cuando pase mucho tiempo, se acuerde de mí. De que hubo un tiempo de luces en el que soñamos con cambiar la realidad. Bailén, a 20 de mayo de 1907. Señor alcalde presidente de la Corporación Municipal de La Carolina, mi distinguido amigo, a esa simpática y próspera ciudad, tan amada del gran hombre que se llamó don Pablo de Olavide, cuya grata memoria sigue honrando, quiero confiar antes que se esparzan y pierdan por mi muerte valiosos objetos íntimos de dicho señor que estaban en mi poder por sucesión directa de mi abuela, doña Romana Roquia y Olavide, su primera heredera, de mi bendita madre después y actualmente por su fallecimiento en poder mío. El cuadro que acompaña a esta carta y que regalo a ese municipio es el retrato de don Pablo tomado en vida de su misma persona y poseído por él mismo durante mucho tiempo. No he querido variarle el marco ni aún limpiarle para que no pierda nada de su carácter antiguo y creo que aunque después ustedes lo limpien y adornen con accesorios más lujosos y modernos, tal como va de mi poder, lo creerán más estimable. Envío también y dono a esa corporación un manuscrito inédito de puño y letra del ilustre señor titulado El testamento del filósofo y otros manuscritos mal coleccionados que una mano literaria y experta podrá clasificar ahí como mejor convenga. Esperando que la capital del partido judicial en que he nacido y vivo aceptará gustosa tan íntimo objeto de su antiguo intendente y celoso protector, se ofrece de usted y demás miembros de ese municipio, atentamente su amigo Bartolomé Soriano.